Estamos de regreso con más información. La ex coordinadora del IES, Marisol Larrea, podría seguir sumando procesos en su contra. La secretaria anticorrupción advirtió de dos denuncias en las que estaría involucrada Larrea, relacionadas con fideicomisos para la construcción de hospitales del Seguro Social. Su salida de prisión parece cada vez más lejana. Con 4 sentencias y 2 procesos penales en etapa de instrucción fiscal, la exfuncionaria del IES, Marisol Larrea, continúa acumulando procesos relacionados con casos de corrupción en los hospitales del Seguro Social. Tan solo un día después de regresar a prisión, la Secretaría Nacional Anticorrupción anuncia más investigaciones que podrían sumarse a su lista de causas penales. Tenemos 2 adicionales. Nosotros siempre verificamos la información en fuente abierta para poder presentarla a la Fiscalía. Casos que estarían relacionados con fideicomisos para la construcción de hospitales del IES y que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General en los próximos días. También tenemos, en el caso de hospitales mismo, abiertos expedientes en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el Carlos Andrade Marín y en el Hospital de los Ceibos de la red del IES. Esperamos también en los próximos días poder hacer pública esta denuncia. Parecería ser que todo lo que sucedió en el IES tiene que llevar el nombre y el membrete de Marisol Larrea. Respecto a la reparación integral que debe cancelar Larrea al Estado ecuatoriano y que al momento asciende a 4,4 millones de dólares, coinciden en que hace falta una normativa que oriente el proceso de recuperación de capitales. No existe una cultura, lamentablemente, de los jueces de terminar los procesos hasta que se devuelvan estos dineros. La reparación integral lo va a cumplir. Entiendo que cuando exista la normativa, cuando exista el proceso claro. En cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva dictada un día atrás, la defensa de la exfuncionaria asegura que presentará un recurso de apelación, pues por una decisión que definen como excesiva, Larrea fue trasladada nuevamente al Centro de Rehabilitación Social de Tunguragua en Ambato. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Telmo Castro, exmilitar condenado por narcotráfico, fue asesinado esta mañana en la cárcel regional de Guayaquil. Castro habría recibido varias puñaladas en medio de una riña. Catalina García informa. El nexo del Chapo Guzmán, el ex capitán del ejército Telmo Castro, fue asesinado esta mañana con varias puñaladas en el pabellón de mínima seguridad del Centro de Privación de Libertad, zona 8 Guayas. El posible causante de su muerte es otro PPL de nombres Martín Alvarado Gregorio. Todo se dio momentos en que trasladaban a varios internos. Telmo Remigio Castro Donoso, conocido en México y Ecuador como el Capi, protagonista de una serie de envíos de droga a México. Estaba a días de cumplir un año en esta cárcel tras ser recapturado en diciembre de 2018. Castro fue detenido en 2013 en una camioneta con su socio mientras llenaban una avioneta con 400 bloques de cocaína en una pista del Empalme, droga destinada al cartel de Sinaloa, por lo que fue sentenciado a 13 años de cárcel, pero en agosto de 2018 recuperó su libertad de forma irregular. Luego, en diciembre de ese mismo año, nuevamente fue apresado por incumplir con la justicia. El capitán retirado del ejército fue detenido en 2 ocasiones con cargamentos de droga, incluso fue mencionado en el juicio que se llevó en New York contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Un testigo protegido mencionó en dicho juicio que se entregaba a militares ecuatorianos $100 por cada kilo que pasaba por el territorio y que era un negocio redondo porque nadie revisaba los camiones del ejército, y citó a Castro como la persona que recibía los pagos. También en 2009 fue capturado en Baeza dentro de un camión con insignias militares. En esa ocasión iba con otro militar, les decomisaron media tonelada de droga, pero permaneció en prisión 14 meses a pesar de sus antecedentes. Estamos esperando el pronunciamiento por parte de la Policía Nacional. Hemos observado que aquí, a este centro carcelario, han llegado peritos de criminalística, también agentes de la DINASET. El nombre de Telmo Castro incluso fue mencionado en el juicio contra el Chapo Guzmán como su nexo en Ecuador. Pero el Capi, como lo llamaban, no solo puso los ojos de la policía sobre él, sino además los ojos de todos sobre la justicia del país en varios fallos sospechosos donde se lo benefició. Mi nombre es Telmo Castro, me apodan el Capi. Digno de los grandes narcos, tenía su propio narcocorrido mexicano. Solo un mes después de solicitar su baja fue detenido por primera vez. Pero Telmo Castro, el nexo del Chapo Guzmán en Ecuador, seguía vistiendo su uniforme y le seguían llamando el Capi.
Ocurrió en el 2009 cuando fue detenido custodiando un camión con el logotipo de las Fuerzas Armadas, cargado de 500 kilos de cocaína. En ese mismo operativo se incautó otras 8 toneladas de droga en Quito. Por esos días, hombres cercanos al Chapo Guzmán ya venían a Ecuador a reunirse con el Capi, como Jorge Milton Cifuentes, quien lo delató en el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos. En el 2013 fue detenido nuevamente junto a 8 personas, entre ellos un mexicano que piloteaba las avionetas. Este hombre protagonizó un accidente poco después en Puná. También entre los detenidos estaba el dueño de al menos 5 laboratorios que funcionaban en Ecuador. Pero Telmo Castro no solo puso los ojos de la policía sobre sí mismo, también puso los ojos de todos sobre el sistema de justicia del país. Es momento de poner los ojos en la Administración de Justicia y averiguar con qué criterios están asignando medidas como las medidas de prelibertad. Esto lo decía la ministra de Gobierno poco después de enterarse que en agosto del 2018, cuando había cumplido solo 5 años de su condena de 16 años, que por el principio de favorabilidad se redujo a 13, la jueza Andrea Moreno Silva le otorgó a Telmo Castro la prelibertad. Pero a quien se encargaba de la logística del cartel de Sinaloa en Ecuador, le duró poco. Soy socio de licenciado y del chaparrito. Dayana Monroy, 24 horas.